proyecto de arte digital es un proyecto que se inicia hace 3 años en una búsqueda de un espacio y en el también generar espacios creativos y de oportunidad, pensando sobre todo en las nuevas generaciones. Son generaciones multimedia. Participan más de 50 artistas, 9 países, incluido Bolivia. Yo soy Vijay Speto. Mi nombre es Enrique Hosque. Soy Pedro Zas. Mi nombre es Rodrigo Bellot. Matías Romero Costas. Yo soy Tarcísio Pirota. Ibrahim Garbizu. Andrés Bedoya. Estamos acá por confrontación de la OCAS. Soy artista digital, hago instalaciones interactivas, intervenciones urbanas. Me dedico al arte y el diseño, básicamente. Soy VJ, el video performer en full time. En este festival yo toqué mi show audiovisual que se llama Hall. Bueno, me interesa mucho la ciencia, entonces trato de unir la ciencia y la tecnología al arte, ¿no? Todos estos temas creo que hoy por hoy se están tocando aquí en este evento de videoarte y de videoinstalación. Y creo que son muy sanos y muy beneficiosos para el país porque no estamos acostumbrados a hablar sobre tecnología y arte dentro de un mismo contexto. Las tecnologías interactivas te permiten también una nueva concepción del tiempo, el espacio, tu relación con la obra, tu relación con lo estético, tu relación con lo palpable y con lo táctil. Se está juntando lo que es la ciencia, la tecnología y el arte. Y es un poco por ahí que yo y el Vijay Speto hemos venido acá a enseñar un poco de eso, ciencia, tecnología y arte, ¿no? Y también colaborar con otras obras, con instalaciones y Cuarta. Nos hemos enfocado en 4 ejes dentro del festival que han sido un circuito de galerías, intervenir ciertas galerías en la zona de Sokocachi, una en el Alto. No se puede cerrar completamente, imposible. Tenemos 4 policías y 2 guardias, no podemos igual. Las intervenciones urbanas que se han basado en proyecciones de gran formato en fachadas patrimoniales de la ciudad. Una instalación urbana en la Plaza San Francisco. La primera célula bebió el caldo del mar. Es una tarjeta externa que crea un gran desktop. Entonces, con 3 proyectores conseguimos hacer una sola imagen. Y hay una forma de grabar eso.